Hola amigos del planteo. Consejo para generar contenido 420 en redes sociales. Lo primero es que seas tú mismo y tengas claridad de cuál es el motor personal que te lleva a querer hablar de WIT abierto públicamente. Lo importante de un regalo no es el empaque, sino el contenido. Observa y aprende lo que más puedas sobre tus seguidores. Intereses, qué tipo de consumo tienen, cómo son, qué hacen, cuáles dudas tienen. Mira las palabras que dices, las cosas que enseñas y todo lo que escribes. Si eres suficientemente creativo, la información llegará a quien la esté buscando sin que el algoritmo te haga shadow ban en el camino. Mantente siempre informado, sé parte de la comunidad 420 y contribuye siempre al activismo. Nadie entra a redes a ver publicidad. Crea contenido de valor para hacer una audiencia que aprecie tu trabajo y se divierta contigo. Y lo más importante, comunica siempre con responsabilidad, porque recuerda que la idea es destruir el estigma social y el prejuicio que existe hacia el consumidor de cannabis y no seguir aumentando la ignorancia. Y finalmente, diviértete. Este es un trabajo intenso y abrumador cuando se hace bien, pero tiene muchas maravillas en el proceso. Disfrútalo. Espero que estos consejos te sean útiles. Muy buenos humos a todos y en especial a las mamis canábicas.